progress. Buenos días, Isla. Sino que sigan donde nos quedamos ayer, como ya colocamos de título y de ecuación de la vez pasada, donde nos quedamos ayer, vamos a continuar. Miren, pues, la primera que yo voy a hacer acá es x menos 2, que es menor que 1. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí, Nicole? Teacher, ¿vieron que yo le iba a decir algo que no le dije en las clases pasadas sobre las limitaciones? Pero le quería decir porque sí quiero que me quede claro este tema, y la verdad es que yo no he entendido casi nada de las inecuaciones. Me quedo como trabada en el momento en el que termina de hacer la cosa de números y ya se pone a hacer como una tablita. Oh, sí. No entiendo y no logro como descifrar cómo es que se hacen. Pero Nicole, fíjate que tú me dijiste ayer que me ibas a enviar la tarea y no me la enviaste. Entonces, ¿cómo vamos a entender si no practicas también? Yo voy a volver a explicar, pero también tienen que echarle ganas a ustedes porque tú ayer no me enviaste la tarea. Entonces, si no practican, ¿cómo van a entender? ¿Ya? Porque si tú no me lo envías, yo no puedo ver dónde es que te estás confundiendo y yo decirte, fíjate Nicole, que en tu tarea te confundiste en tal y tal cosa. ¿Sí? Entonces también hace falta esfuerzo de parte de ustedes. Yo ahorita por eso voy a seguir haciendo ejemplos porque quiero que les quede bien claro. Pero también, Nicole, tú le tienes que echar ganas porque, como te digo, ayer no me enviaste la tarea. Entonces, ¿sí? Los dos ejercicios, algunos los enviaron una vez acá, pero otros no me los mandaron. ¿Sí? No, ustedes tranquilos, ahorita no se preocupen del libro, ahorita preocúpense por los temas día a día, ¿sí? Ajá, que eran dos nada más, pero sí necesito que me manden todo lo que yo les pongo a hacer porque es para que ustedes practiquen. Entonces, vean, pues, vamos ahora con la inecuación. Nicole, dijiste que te quedabas trabada después de terminar la inecuación, o en la gráfica te quedas trabada ya. En la gráfica, teacher. La gráfica, vale. Vean, pues. Tenemos la inecuación. En este caso, niños, recuérdense que siempre en una ecuación o en una inecuación tenemos que despejar la X. Entonces, ¿quién está mal ubicado en este caso? El menos 2. El menos 2. Bien. ¿Qué tiene que ir copiando? Sí. El menos 2 es el que está mal ubicado en este caso. Entonces, es el que vamos a cambiar de igual. La X se queda tal y como está. El menor que se queda tal y como está. El 1 se queda tal y como está. Pero el 2, como era negativo, al pasarlo del lado donde van las constantes, ¿con qué signo va a pasar el 2? Positivo. Positivo. Con positivo, muy bien. Entonces aquí se convertiría en 1 más 2. Y ahora, X quedaría como menor que 1 más 2, ¿cuánto me da? 3. 3. Muy bien. Entonces, niños, esa es la respuesta de mi ecuación. Ya tengo X es menor que 3. Ahora, yo ayer les decía, cuando ustedes tengan que usar el menor que, o el menor o igual que, cuando escriban su rango, ustedes van a utilizar al menos infinito, ¿sí? Cuando ustedes tengan el signo mayor que o mayor o igual que, ustedes en su rango van a utilizar el más infinito. ¿Sí? El más infinito. Teacher, también copiamos eso. ¿El infinito negativo o el positivo? Según el signo que tenemos acá. Negativo. Negativo. Negativo, muy bien. Eso, ustedes lo pueden copiar. Siempre que sea el menor que o el menor o igual que, si sea infinito negativo. Cuando sea mayor que o mayor o igual que, es el infinito positivo. Yo no también. Entonces, ahora niños, ya tengo terminada mi inecuación. Ahora vamos a extinguir el rango. ¿Sí? Quédese todo. Muy bien. Como dijimos que vamos a usar el menos infinito, ahí se recuerdan que cuando sea menos infinito en el rango, ustedes tienen que colocar el menos infinito del lado izquierdo, ¿sí? Entonces el rango lo vamos a empezar con menos infinito, ¿sí? Menos infinito, coma, ¿qué valor tenemos acá de X? 3. 3. Entonces nuestro rango iría de menos infinito hasta 3.
Aquí nada de que el infinito lo coloco a la derecha. No, eso se lo tienen que aprender también. El infinito negativo en el rango siempre va a ir a la izquierda. Y el infinito positivo en el rango siempre va a ir a la derecha. ¿Sí? Entonces tenemos que estar bien claros en eso. Ahora, niños, ¿el infinito con qué signo se cierra siempre? Paréntesis. Con paréntesis. Muy bien. Y este 3, como el menor que no tiene la rayita, ¿con qué vamos a cerrar el 3 también? Paréntesis. Este sería nuestro rango entonces. Dice que X puede ir desde menos infinito hasta 3. Muy bien. Ahora ya solo nos hace falta graficar. Hacemos nuestra recta numérica, ¿sí? Y vamos a ubicar los valores tal y como están en el rango, ¿sí? El menos infinito va a ir a la izquierda y el 3 va a ir a la derecha. Tal y como están aquí en el rango. Ahora, como el infinito tiene un paréntesis, cuando hagamos la gráfica tiene que llevar un puntito abierto. Porque siempre que tenemos el paréntesis nos indica que es un valor abierto. Entonces tenemos que colocar un puntito encima del infinito abierto. Ahora, como aquí a la par del 3 también lo estamos cerrando con un paréntesis, nos indica que el 3 es un valor abierto. Por lo tanto, como el 3 es un valor abierto, también lo vamos a graficar con un círculo abierto. ¿Sí? Y ya luego solo unimos los dos puntitos que hemos hecho en la gráfica. Y ya tenemos terminada nuestra inyecuación. ¿Sí? ¿Y qué? Salió bien todo. X puede valer cualquier número que esté entre menos infinito y 3, pero no puede valer ni menos infinito, ni puede valer 3 tampoco. ¿Sí? ¿Sí vale? ¿Y cuál es tu pregunta? O sea que si los signos no tienen la rayita abajo, tienen que ir con paréntesis. Y si sí tienen, tienen que ir entre corchetes. Exacto. Porque el infinito siempre va a llevar paréntesis. Solo el número va a cambiar entre paréntesis y corchete. Si el menor que o el mayor que llevan rayita, se cierra con corchete. Si no llevan rayita, se cierra con paréntesis. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Otro ejemplo? Sí, solo voy a poner otro ejemplo, tranquilos. ¿Puedo borrar ya? Sí. Hacer esto es bien fácil, si el procedimiento no es largo. A mí me cuesta hacerlo ahí en la compu porque yo tengo que estar sacando la línea y poniendo con Word y todo eso, pero ya cuando lo hacen a mano es facilísimo. Bueno, vamos a hacer otro. Vamos a hacer ahora 2x más 3 es, aquí voy a poner mayor o igual que, mayor o igual que 17, ¿sí? A ver, niños, en este caso, para despejar a x, o sea, para dejar solita la x, ¿a quiénes tengo que mover de lugar? El 2 y el 2 y al más 3. Al 2 y al más 3. Fíjense que eso yo no he visto que lo estén haciendo de señalar cuáles son los números que tienen que cambiar. Algunos sí, pero otros no. Eso es lo primero que tienen que hacer. Señalar cuáles son los números que tienen que mover para dejar despejada la X o dejar solita la X. ¿Sí? Muy bien. Entonces, niños, ¿qué decía la regla de las ecuaciones? Este 2, ¿qué le está haciendo a la X? Multiplicando. Y este 3, ¿qué le está haciendo la X? Sumando. Le está sumando. ¿Qué decía la regla de la ecuación? Primero se elimina el que está sumando o restando, o el que está multiplicando o dividiendo. Restando. Primero se elimina el número que está sumando o restando. Muy bien. Entonces aquí primero vamos a eliminar el más 3. El 2 todavía no lo muevan, porque el 2 está multiplicando a la X, y la multiplicación y la suma no se pueden trabajar al mismo tiempo, prohibido. Muevan uno por uno, por quererlo hacer todo de un solo, se terminan equivocando. Primero se va a eliminar lo que esté sumando o restando a la X. Entonces lo primero siempre que vamos a eliminar es el más 3, el 2 no lo tocan. Entonces,
¿Cómo? 175 más 3. El que esté sumando o el que esté restando. El que está multiplicando o el que está dividiendo, la x se deja de 1. ¿Sí? Entonces, en este caso, este 2, como está multiplicando a la x, porque ya saben que cuando no hay signo entre la x y el número, hay una multiplicación invisible. ¿Sí? Entonces, como aquí tenemos una multiplicación, primero eliminamos el que está sumando. Este 3, como estaba sumando de este lado, al pasar al otro lado, ¿con qué signo va a pasar? Negativo. ¿Y cuánto me quedaría 17 menos 3? 14. 14, muy bien. Ahora que ya eliminaron el que estaba sumando o restando a la x, ahora sí ya pueden eliminar al que estaba multiplicando. Como este 2 está multiplicando a la x, al pasarlo del otro lado, ¿cómo va a pasar? Dividir. A dividir. A dividir, muy bien. Este 2 va a pasar a dividir porque aquí estaba multiplicando, ahora divide. ¿Y cuánto sería 14 dividido 2, niños? 12. 7. 7. Este signo es diferente del anterior, porque si se dan cuenta, con el signo anterior solo decía x es menor que, pero ahora dice x es mayor o igual que. Esa rayita significa que la x también puede ser igual al número que les quedó acá. Puede ser mayor o puede ser igual a 7, ¿sí? Entonces, cuando nosotros escribamos el número de la rayita, ¿qué infinito vamos a usar para poner el grado? ¿El positivo o el negativo? Positivo, porque es mayor. Peter, no lo escucho. Mayor igual que se usa el más infinito. ¿Ya lo vieron? ¿Te mando, Valerie? No, teacher, es que no lo escuchaba. Ah, no, es que les estoy diciendo que aquí, ¿qué infinito voy a usar? El infinito positivo, porque miren el signo, mayor o igual que. Entonces, recuérdense que con estos dos signos se usa el infinito positivo. Y con estos dos se usa el negativo, ¿sí? Pero cuando ustedes escriban el rango, recuérdense que el infinito positivo siempre va a ir a la derecha, ¿sí? El negativo siempre va a la izquierda, pero el infinito positivo siempre va a la derecha. Entonces, en este caso, niños, primero tenemos que colocar el valor de x. ¿Cuánto nos quedó en la inecuación? 7. Muy bien. Encerrado en corchete. 7, y aquí voy a colocar el más 1. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que la x puede valer más de 7, incluso llegar a cualquier valor que sea directo hacia el infinito positivo, ¿verdad? ¿El infinito con qué signo se cierra siempre? Con paréntesis. ¿Sí? Ahora, este 7, como el signo tiene una carita, en lugar de cerrarlo con paréntesis, ¿con qué lo cierra? Corchete. Porque tiene la rayita, ¿sí? Entonces el rango aquí sería desde 7 hasta más infinito, ¿sí? Ahora hacemos la gráfica. Ya no pinta nada esta cosa. Vean, ahora que tenemos la gráfica, colocamos los valores tal y como están en el rango. El 7 está a la izquierda, entonces aquí en la gráfica coloco el 7 a la izquierda. El infinito está a la derecha y en la gráfica también coloco el infinito a la derecha. Ahora, el círculo del infinito siempre va a ir abierto. Porque el infinito es un valor abierto, no tiene un valor definido. Es el círculo que vamos a graficar, el infinito va a ser abierto. Pero el del 7, en este caso, como tiene un corchete, va a ser cerrado. Va a ser cerrado el círculo que va a tener acá. Entonces, nuestra gráfica, vean, va a ir desde 7 hasta más infinito, así como dice el círculo. Siempre se me olvida. No es nada complicado, niños, hacer un dibujo. Teacher, hagamos uno solos. Eran más difíciles las ecuaciones, ¿sí? Ahora ya son expertos en hacer este procedimiento y el rango y el dibujo no es nada. Realmente solo tienen que poner el número con el infinito necesario, ya sea negativo o positivo. Y le tienen que aprender. Si es el infinito negativo va a la izquierda del rango, pero si es el positivo va a la derecha. ¿Sí? Muy bien. Sí, Joseph. Teacher, vamos a hacer unas solitos. Sí. Ok. Pero la van a hacer porque ahorita vamos a ir haciendo la página. Entonces lo que quiero es que Oh. No voy a poner
225, por favor. Voy a copiar la idea de sentarme aquí. Vean pues, niños, todos en la página 225, ya que estemos ahí, vamos a ver el inciso 4. Dice, indica cuáles de las siguientes desigualdades son inecuaciones. Justifica tu respuesta. A ver, ¿cuál era la definición de inecuación? Cuando yo se las di en el cuaderno el día viernes. ¿Qué es una inecuación? Es una desigualdad entre una variable y una constante. Muy bien, Lili. Es una desigualdad entre una variable y una constante. ¿Qué es una variable? Una variable son los números. Los números. ¿Una variable qué es? Ah, no, una variable es la X. Las variables son las letras. ¿Sí? ¿Y las constantes? Las constantes son los números. ¿Sí? Entonces tenemos que buscar en cuáles de estas desigualdades hay una desigualdad entre una variable y una constante. ¿En la primera desigualdad que tenemos hay una variable y una constante? No. No, entonces esa no es una inecuación. Porque no lleva variables, solo es una desigualdad simple, no es una inecuación. Entonces esa no la vamos a marcar. La segunda, 3x menos 2 es mayor o igual que 7. ¿Es una inecuación? Sí, porque ahí sí va una variable x. ¿Qué manda? ¿Qué página es? Página 225. ¿Sí? En la tercera, niños, tenemos X es menor que 5P y eso es menor que 10. ¿Es una inecuación? Sí. ¿Cuántas variables tenemos ahí en esa desigualdad? Dos. Una. Dos. ¿Y qué dice que es una inecuación? Una desigualdad entre una variable. Una variable. ¿Y ahí cuántas variables tenemos? Dos. ¿Entonces es una inecuación o no? No. 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 Una inecuación. La ponemos no. Una desigualdad entre una variable y una constante. Y ahí tenemos dos variables, entonces no puede ser inecuación. La tercera, 4y es menor que 18 más 2. Sí. Sí. Sí, muy bien, solo tenemos una variable que es y. Muy bien. No, solo pongan sí. En las que sí son inecuaciones, solo pongan sí. En las que no, déjenlas en blanco, nada más. O pongan no. La número 5, 4 más 5 es mayor que 3 más 2 es mayor que 1, ¿es una inecuación? No, no. No, porque no tiene variable. Muy bien. Y la última, 21 es mayor o igual que x menos 19. Es así. Sí, porque eso sí tiene variable. Muy bien. Escríbele. Muy bien, niños, ahora dice, de la recta en cada caso. Escribe la inecuación relacionada con la representación de la recta numérica en cada caso. Aquí nosotros podemos colocar la respuesta que queramos. A ver, niños, si nos dice acá que los valores que puede tomar X son, ¿qué valores tiene la recta numérica? Tiene 0, 1, 0 a 8, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, ¿cómo representarían ustedes que X pueda tomar cualquiera de esos valores? ¿Cómo lo representarían con una desigualdad o con una inequidad? No, no puede ser igual. Tienen que usar el mayor que, el menor que, o mayor el menor que, o menor igual que. ¿Cómo representar? Menor igual que. X. Vamos a colocar la X, porque recuerden que X puede tomar cualquiera de esos valores que dice la recta numérica. Entonces, ¿cómo lo pondrían con un signo de desigualdad? X es menor. O igual que, menor o igual que. ¿Qué podrían ustedes? ¿Mayor? ¿Puede ser menor o igual que 8? ¿Sí o no? Porque puede valer todos los valores que estén abajo de 8 o también puede valer 8. ¿Sí? Entonces, X puede ser menor o igual a 8. Según los valores que tenemos aquí en la recta numérica, que son del 0 al 8. Entonces, nuestra inecuación que define los valores de X que tenemos ahí serían estos, ¿sí? X puede ser menor o igual a 8. O sea,
X puede valer cualquier número que sea menor que 8 o también puede valer 8. ¿Sí? Bien. Ahora en la siguiente, niños. Tenemos los valores del 7 hasta el 4, porque los demás valores están marcados con negro, entonces ya no se pueden ir. Entonces, ¿cómo colocarían esa ecuación ustedes? X. ¿Menor o igual que 7? No, 7 no pueden tomarlo porque ya está en negro. Solo... ¿Menor que 7? X, pueden poner X es... recuérdense que solo están tomando los valores que están pintados de rojo. Es menor. ¿Es menor que 7? 7 no, porque 7 no está pintado de rojo. Siete no lo ¿menor puede... que 4? X es menor o igual que 4. Solo pueden agarrar los valores de rojo. Entonces X solo puede valer 0, 1, 2, 3 o 4. El 5, el 6 y el 7 ya no, porque esos no están pintados de rojo. Ya, ese es un distractor para ustedes, nada más. ¿Ya? Y X es menor o igual que 4. ¿Okay? La otra, niños, dice que solo pueden tomar los valores del 0 al 3. Entonces, ¿cómo quedaría esa ecuación? ¿X menor o igual que 3? Muy bien. ¿X es menor o igual que 3? X menor. Pueden tomar X cualquier valor que sea menor que 3 o pueden tomar el 3, pero no se pueden pasar. Pero los demás valores ya están pintados de negro. Teacher, una de esas lo ponemos ahí en el cuadrito a la par. Teacher, mire, me estoy dando cuenta de una cosa. Que si una de esas hay que ponerlo ahí en el cuadrito a la par de la recta. Y en cada cuadrito que está a la par de la recta que vayamos trabajando. Teacher, hey, teacher. Me di cuenta de algo. De que en el 4 hay una rayita negra y un punto rojo. En el 4, vamos a ver. No, esa rayita negra que está en el 4, ignoren. O sea, ustedes pueden agarrar desde 2. Entonces, ahí, ¿qué números podemos agarrar? Podemos agarrar el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, en adelante. Entonces, ¿cómo pondrían esa inecuación? Si solo pueden agarrar del 2 en adelante. ¿Desde 2 mayor o igual que 9? No, no. ¿X es mayor o igual que 9? Quedó. Porque vas a agarrar desde 2. O sea, puede valer igual que 2 o más que 2. ¿Ya? ¿Ya? X puede valer 2 o puede valer más que 2. Eso es lo que estamos poniendo acá. Muy bien, la última sería X es mayor o igual que 5, porque X puede valer 5 o puede valer más que 5 según la recta numérica. ¿Sí? Muy bien. Ya copié. Excelente. Muy bien, entonces, ahora dice, une con una línea cada enunciado con su correspondiente inecuación. Dice, una cantidad mayor o igual a 23. ¿Cuál sería la inecuación que corresponde a una cantidad mayor o igual que 23? ¿Cuál? La 3. La tercera, X es mayor o igual que 23, iría con esa. Muy bien. El primer cuadrito amarillo va unido con el tercer cuadrito anaranjado, ¿ya? El segundo va con el primero. Vamos a ver. Excelente, muy bien, Fernando. 15 aumentado en 23, o sea, 15 más 23, es menor que el doble de un número, o sea, 2 por X. Muy bien, entonces, el segundo es unido con la primera. El tercer cuadrito amarillo va con el último anaranjado. Muy bien. La mitad de un número, o sea, X partido 2, es mayor que 38. Muy bien. El tercer cuadrito amarillo va con el último anaranjado. Ok. Y el último amarillo iría con el segundo anaranjado. Muy bien. A ver, niños, donde dice resuelve las siguientes inecuaciones. Ya resolvimos la primera en el cuaderno. ¿Cuánto nos quedó esa de X menos 2 si es menor que 1? En el cuaderno la resolvimos. Fue la primera que resolvimos hoy. X menor que 3. Muy bien. Esa fue la primera que resolvimos hoy. X es menor que 3. Ya esas podemos hacer solos. Sí, se las voy a dejar hacer solos, entonces vamos a dejarlo de último. ¿Cuál era? Y vamos a avanzar a la 8. Valerie, ponga atención, Valerie. X. Teacher, es que no sé por qué no le escucho.
Voy a hablar más fuerte. X es menor que 3, ¿vale? X es menor que 3. Es la primera. Esa ya la habíamos hecho en el cuaderno. Ahora, las demás se las voy a dejar para que las hagan solos. Entonces me voy a adelantar. Vamos a dejar pendiente esa serie para poder hacer las siguientes. La 8 y la 9. En la serie 8 dice, encierra la inecuación equivalente a la primera. ¿Cuál de estas tres inecuaciones que ustedes tienen les quedaría, como dice el resultado, X menor que 9? La última. Sería la última. Entonces la van a encerrar en un círculo. Donde dice X es menor que 9, van a encerrar en un círculo la tercera opción, porque esa es la inecuación que les daría esa respuesta. Muy bien. Luego dice, si ustedes tuvieran la inecuación X más 4 es mayor que 12, ¿cuál sería la respuesta que les quedaría? ¿X mayor que 14, X mayor que 8 o X más 8 menor que 24? La de en medio, muy bien. X mayor que 8. En la segunda sería la segunda opción, niños. X mayor que 8, ¿sí? En la tercera, niños, donde dice X menos 1 es menor que 8. Muy bien, quedaría X menor que 9. Muy bien. En la de 7X mayor que 14, ¿cuál sería la respuesta? No. La segunda, X mayor que 2. Muy bien. Y en la última, X dividido 5 es menor que 3. La última. La última. Ay, Dios mío. La última. Techir, disculpen la pasada de la última. ¿Cuál era? Disculpe. La cuarta era X mayor que 2. Gracias, Techir. Muy bien. Ahora dice, resuelve. Ana tiene 5 años menos que Mariana. Oigan bien, Ana tiene 5 años menos que Mariana. Si la edad de Ana es mayor que 21 años, ¿cuál es la edad mínima de Mariana? 27, muy bien, Darlene. 27 años. Sí, porque dice que Ana es mayor de 21. O sea, ¿cuánto es lo menos que puede tener de edad Ana si es mayor de 21? 22 es lo menos que podría tener. Y si le sumamos 5 años, ¿qué es mayor la otra? 27. Bien. Ahora dice, Julián está jugando 21. Si obtiene una carta con un 3 o una carta mayor, superará los 21 puntos y perderá el juego. ¿Cuántos puntos tiene Julián? No, oigan bien. Julián tiene cierta cantidad de puntos, pero si le cae una carta que vale 3, se pasa de 21. Entonces, ¿cuántos puntos? 19, muy bien. Porque si tenés 19 puntos y agarras una carta que vale 3, 19 más 3, 22, te pasaste de 21, entonces perdiste. ¿Ya? Es 19, muy bien. La última dice, el Coliseo cubierto de una ciudad tiene una capacidad de 25,000 espectadores menos que el estadio de fútbol. Si la capacidad de ambos escenarios es mayor a 70,000 espectadores, ¿cuál es la mínima capacidad que tiene el Coliseo? Dice el Coliseo, qué raro, aquí está mal explicado el problema. Dice, el Coliseo tiene una capacidad de 25,000 espectadores menos que el estadio de fútbol. Eso sí está claro. Pero ambos escenarios tienen capacidad de más de 70,000. ¿Sí? Tienen más de 70,000 espectadores. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la mínima capacidad que tiene el Coliseo? Vamos, vamos. No, dice que las dos, tanto el estadio como el Coliseo, tienen capacidad mayor a 70,000 espectadores. Ajá. Más de 70,000. Tienen más de 70,000 espectadores. Entonces dice, el estadio de fútbol tiene capacidad para 25,000 espectadores más que el Coliseo.
95,000. Este problema está súper mal redactado, la verdad. Sí, es que yo no le hallo lógica al niños, si la capacidad de ambos supera los 70,000, o sea, tiene más de 70,000 el Coliseo. ¿Cuál es lo mínimo de capacidad que puede tener el Coliseo si tiene más de 70,000? ¿Cuál es lo mínimo? ¿Ah? 70,000. 70,000 no puede tener porque dice que tiene más de 70,000. Entonces, ¿cuál es lo mínimo que puede tener después arriba de 70,000? 80,000. No, 70,000 ¿qué? 70,001. 70,001. Porque con una persona más que haya sobre 70,000, ya tiene más de 70,000. Es la mínima capacidad que podría tener el Coliseo. 70,000, Peter. 70,001. ¿Sí? Ese sí estaba difícil. No es que estuviera difícil, es que en el libro lo redactaron muy mal. Depende mucho de cómo redacten un problema para entenderlo bien. ¿Qué manda? La última dice geógrafo. No, eso no lo vamos a hacer porque no tenemos GeoGebra. Es un programa de computadora, pero nosotros no lo tenemos, entonces esa no la vamos a hacer. ¿Sí? ¿Qué es lo que van a hacer ahorita, niños? Es la serie 7. Resolver las inecuaciones, pero como ahí en el libro no tienen espacio para escribir el rango ni para hacer la gráfica, las van a ir haciendo en el cuaderno. ¿Sí? Cuando terminemos, le mandamos foto del procedimiento y de la página. Por favor, Lili, cuando terminen, oigan bien. Estas inecuaciones de la serie 7 las tienen que copiar en su cuaderno y hacerlas en su cuaderno. Con todo y gráfica y con todo y rango, así como las hacemos completas, ¿sí? Pero ya cuando las hayan terminado, ahí en el libro solo copian la respuesta que les haya quedado en la inecuación, sin copiar el rango y sin copiar la gráfica, solo la respuesta, ¿sí? Entonces ahorita la que tienen que hacer ustedes es P más 15 es mayor o igual que 21 menos 2. Si quieren, me pueden ir mandando sus respuestas también en el chat para ir viendo si las tienen correctas. ¿Sí, Joseph? Una pregunta, ¿la P la tengo que copiar obligatoriamente o puedo cambiar la P por la X para no confundirme? Puedes cambiar la P por la X. Ah, vaya, teacher. ¿Y de que si le puedo mandar el resultado por, o sea, el resultado del sí, por el chat para ver si les va chat. Quedando bien? Ya hiciste la primera, ya, la de... Todo el procedimiento está bien, con mis labores está bien. Muy bien, entonces les voy a anotar aquí nada más su tarea. Solo eso les va a quedar de tarea. Terminar el inciso 7 de la página 225. Ya está. ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Hoy sí? Ahora sí. Sí, lo recibí hoy en la mañana, Fer. Lo revisé de una vez. Muy bien. Entonces, niños. ¿Sí? La primera respuesta de la... ¿Te quedó bien? Solo que en vez del 1 que pusiste era la P. Pero sí está bien. Ajá, muy bien. Entonces, vean pues, niños. Les queda de tarea terminar nada más el inciso 7 de la 225. Ya les dije, el inciso 10 no lo tienen que hacer porque es como un programa que se llama GeoGebra. Y les voy a anotar. Muy bien, tía. Tarea. Igual se los anoto en el modo, pero ustedes si quieren terminar. Muy bien. Entonces, niños. De hecho, yo le iba a mandar una, pero no sé cómo poner el infinito. Ah, en el... No, pero solo mandame la respuesta de lo que te quedó en el... Ah, niños, el número 5. El número 5.
¿Cómo hacerlas? ¿Oyeron? De la número 5, donde se repite dos veces la Q, y la número 10, donde se repite dos veces la P, no las hagan. Mañana les voy a enseñar cómo se hace. ¿Oyeron? Muy bien. ¿Cuáles estas disculpas que no la 5 y la 10 no la tienen que hacer porque se las repite dos veces la variable? Ajá. Las de hasta abajo, las dos de hasta abajo no las tienen que hacer. Muy bien. Entonces, niños, me despido por hoy. Los dejo ir a su recreo. Se portan bien.